Hola familia, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya están los primeros circuitos, las primeras pistas en Upland. No sé si saben, pero hace unas horas hicieron un mantenimiento. No nos avisaron. Estábamos buscando tesoros y todo el mundo estaba enojado, pero ya llegó esto de las carreras en Alpha. Las autopistas estas, los circuitos están en el momento solamente en San Francisco. Si no han visto mi video sobre las carreras que subí hace unos días, comenté de cómo podemos usar estas pistas, estos circuitos para nuestros negocios o para promocionar negocios de otras personas. Pero vamos a entrar a la pista. No tiene sonido ahorita nada. Las carreras no se puede controlar los autos. Una vez más, este es en modo alfa. Es la primera vez que sacan esto para ver qué opinan los jugadores. Vamos a hacer el del Marina Run. Este de Marina Run, aún estuve con Zebras y Miss You Money. Y esta pasa por acá, por esta calle. Creo que viene por esta calle de... ¿Cómo se llama esta familia? Sansome. Y es este triángulo. Se viene acá. Se baja al embarcadero. Se viene todo. Pasa aquí el que llaman el Ferry Building. Que es este. La primera. El primer landmark que se construyó. Vamos a ver otra vez. Aquí. Y se viene. Agarra camino para acá, hace una curva. Entonces viene acá, se viene a esta calle, se viene acá. Hasta acá, creo que acá y acá. Sí, viene aquí por el Samsung Street, se viene aquí. Llega al Bill, se baja hasta la Folsom. Entonces lo que van a ver edificios en esta sección. Pero vamos a ver. Entramos a la carrera. Seleccionamos el auto, el carro que queremos usar. Y nos dice seleccionar auto. Le ponemos que sí. Empezamos la carrera. Como les dije, no hay sonido. Se abre otra página. Aquí expandemos. No se le puede poner pausa. Pero miren cómo se ven las casas. Aquí está arriba, mano izquierda. Pueden ver la esquinita que les dije donde está este negocio. Si tienen un negocio, una tienda, van a poder... Los jugadores van a poder ver su negocio, una forma de darle publicidad a sus tiendas, a sus negocios. Por eso les dije en el otro video que es muy importante tener una propiedad por estos circuitos. Miren el landmark. Aquí este edificio con la banderita. Todos estos edificios están ahorita en el juego, son parte del juego. Se habrá dado cuenta que unos de estos edificios están como chuecos. Miren como que se salen. Había uno que sí salía mucho. Casi está en la autopista. Miren este, por ejemplo. Aquí, como que está en la mitad de calle. ¿Qué más se puede hacer? Como pueden ver, estoy en cuarto lugar. Aquí está el modo de helicóptero. Si quiero ver desde arriba. Ya va la primera vuelta. Y selecciono aquí la figurita del auto. Me da... Puedo verlo aquí de esta manera. Lo aprieto otra vez. Se acerca. Si lo aprieto otra vez, veo del lado derecho del auto. Una vez más, lado izquierdo. Y otra vez se ve así desde lejos. Si lo aprieto aquí al casco, veo de esta manera. En primera persona. Se ve el cofre. Lo aprieto otra vez. Y es así. Helicóptero. Mi auto está muy, muy lento. Creo que no hay otra manera de cambiarle el ángulo.
No, ahorita no se puede conducir, no se van a poder conducir los autos en el momento. Quién sabe si en el futuro nuestros exploradores van a ser los únicos que van a conducir el auto, y dependiendo de sus ranking, de sus estadísticas, cualidades, va a determinar si nuestro auto o si nuestro auto va a conducir rápido o no, dependiendo de nuestro explorador, tipo de autopista, y también dependiendo del tipo de auto que tengamos. Pero miren nada más cómo se ve aquí. Ahorita empezamos otra donde hay más edificios. Esta es la de el circuito de la marina. Ojalá vieras más sonidito. Vamos a ver si me deja ponerle aquí sonido. No. Ya es todo. Creo que... A ver, a ver. Sí, ya se acabó. Nos dan los resultados. Como siempre, quedó en el último lugar. Vámonos a este del Genesis Loop. Ese tiene un montón de edificios, creo. Seleccionamos ahí. Selecciono el auto. Dice buena suerte. ¿Qué opinan, familia? ¿Qué opinan? ¿Se ven bien las gráficas? Recuerden que es la primera vez que sacan esto. Creo que una vez que saquen esas gafas, los cagos de Facebook o de Google, para ver todo virtualmente, creo cuando se va a ver mejor. Eso será en unos 3, 4 años, me imagino. Pero miren, otro negocio aquí. Miren cómo se ve de bonito con todos estos edificios. Pónganse a pensar cómo se verá esto en un futuro, en unos 5 a 7 años, cuando ya esté todo construido, diferentes tipos de edificios, se puedan construir aquí las gradas, los asientos enfrente de las propiedades. ¿Cómo se va a ver todo esto? Y nosotros vamos a poder caminar dentro del metaverso. Vamos a poder ver lo que nuestro explorador ve. Pero será en muchos, muchos años. No ahorita. Voy en primer lugar. Ah, interesante, porque esa es mi tercera vez que participo en esta pista, y voy en primer lugar. Y los otros siempre quedaba en tercero o cuarto. Como les digo, algo que han dicho los de Aplan, que el ganador, para que alguien gane, tiene que ver con el tipo de explorador que usemos, con las cualidades de ese explorador, el tipo de auto. Si mi auto es bueno para las curvas, que creo que es lo que está pasando, como hay muchas curvas aquí, mi auto es bueno para eso, y por eso van en primer lugar. Si la pista, el circuito es pura recta, no hay muchas curvas, tal vez no quede yo en los primeros lugares. Ya se terminó. A ver, este es el segundo. Vámonos al Mission District. Aquí no hay tantas curvas. Vamos a ver. Seleccionamos. Y esto lo están haciendo, ¿cómo es? El Unity, que es un software, un programa, no sé, una página que se dediquen a hacer todo este tipo de gráficas para juegos. A ver, esta es mi primera vez en este mapa. Aquí vamos en una recta. Recuerden que se pueden
puede haber accidentes, se pueden chocar los autos, los carros. Se va a dar vuelta a la derecha. ¡Oh! No hay tantos edificios por aquí. Pero miren cómo bonito se ve ahí. Otra bandera de Ucrania. Vamos a ver. Me va ganando el de color gris. Vamos a ver aquí el helicóptero. Ahí viene el amarillo. Lo vemos acá. Creo que viene un edificio todo chueco. Ahora también imagínense cuando podamos construir otros tipos de edificios. Ya se vean más negocios. Pónganse a pensar todo eso, familia. Y piensen si vale la pena tener una propiedad en una de estas pistas. Y lo que voy a hacer, también voy a hacer un video este fin de semana, espero, donde voy a explicarles sobre, ¿cómo se llama? El Upland Racing League, el servidor, donde muchos de los jugadores se juntaron para hacer una liga de carreras. No sé, tal vez podamos hacer algo así en Winnetka. Se va a requerir mucho tiempo, muchos recursos. Igual como los trenes que tenemos ahorita. Que se necesita mucho tiempo, se necesitan sparks. Si queremos hacer una pista, sigo pensando que nos van a hacer que construyamos la pista con sparks o algo así, le demos mantenimiento a la pista con sparks. Entonces no va a ser nada barato participar en estas carreras. A ver. Y nada más les falta el sonidito. Que creo que tal vez en el beta ya lo saquen. Pero como es el primero, el alfa. Todo está muy simple. A ver qué más opciones nos dan en un futuro. Creo que en unos van a tener esto por unas 2-3 semanas para que los jugadores sigan viendo qué o dar recomendaciones, que den segundo lugar. Y tal vez en unos 2-3 meses ya saquen el beta de esto. Pero así es esto hasta ahorita. De las carreras, una vez más, si se vienen aquí, les sale esto. Por lo que escuché, tienen que tener un auto para poder activar las carreras. Por lo que entendí, y solamente se puede hacer desde San Francisco. Acá dice, son tres vueltas, 2.5 millas, clase, todos. Oh, ok, no había yo fijado en esto. Entonces, todos los autos pueden entrar a esta carrera. A ver, mission, todos. Así es que habrá clases específicas para diferentes tipos de carros. Asfalto. Y está soleado. La temperatura, el tiempo. No sé dónde están estos dos. Tengo que averiguar dónde están estas dos autopistas. Mission District. ¿Qué no? Mission District es una colección. Mission Street. Como que me suena. Financial District. A lo mejor lo confundí con este. Que no sé dónde está. Al menos que sea esto. Mission District. ¿Quién sabe, familia? Pero en fin, este es un pequeño video, pero si ya está largo, donde les demostré lo de las carreras. Si encuentro alguna otra información sobre las carreras, se los dejo saber lo más pronto posible, pero quería compartir esto con ustedes para que sepan cómo se ve todo esto. Todo va a ir con calma, familia. No esperen que de la noche a la mañana ya van a estar las carreras, pero pónganse a pensar que si quieren que en Winnetka tengamos una autopista, déjenoslo saber ahí en el barrio para que nos
organicemos y a ver si podemos hacer uno y entrar al Upland Racing League, que hablaré de eso en unos días, una vez que termine con eso del Treasure Rush, que ahorita voy en número 34, algo así, 35, ya me ganaron. Quiero quedar en los primeros 30 para que me den unos UPEX y unos Sparks. Bueno, qué familia, muchísimas gracias. Espero que este video les guste. No se les olvide dejar un like. Si les gustó, déjenme un comentario. Déjenme saber qué les parece hasta ahorita a lo que vieron en el video. Si se ven bien las gráficas o no. Si se ve muy simple. Qué les gustaría ver. Y cómo piensan que le podemos sacar ganancia a esto. Bueno, familia, que tenga bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.